gako ideia azken batean da eredu aldaketa baten aurrean gaudela eta pandemia gainera mai gainean jarri dugu ez eredua aldatu barrela zaintza eredua, ekonomia eredua, individualismotik kolektibitatera zaitzuli behar gara eta gainea herritarrak kolektibitate horretan ezi behar ditugula, ez? Globalizazioak irakatsi dugu individualismoki pentsatu behar dugula, baina gizarte bezala aurrera egiteko kolektibitatean pentsatu behar dugu. Eta uste dugu kooperatibismoa landu behar dela baita ere kooperatibismoaren bitartez zerbait kolektibitatea zaintzen delako eta sustatzen delako. Hitz egin dugu turismoari buruz, nola bat turismoa gero eta azken urteetan helburua zela alik eta urrunen jutia, ez? Eta orain itzuri behar gara pixka gehiago pentsatu behar dugula hurbiltasuneko turismori zaintzea, ez? Gertutasunean. Mugikortasunaren erronka hor dakago ere bai, mugikortasunak ikaragarriko aztarna ekologikoa daka, argi dago, CO2 isuriak mugikortasunarekin lotuta daude, batez ere hegazkinak eta denbora guztian lan egiteko, bizitzeko eta aisialdiarako kotxea hartzeko ohituragatik, ez? Eta hor baita ere eredua erabat aldatu behar dugu, goitik behera, eta hurbiltasunera etorri behar dugu. Kontsumoan ere bai, ohituta gaude tomatiak urtarrilean jateko eta bar, baina argi dakago ere bai itzuli behar gehala sasoiko produktuak ekoiztera eta kontsumitzera, ez? Kontsumo ereduak murriztu behar ditugu eta gainera ere bai garai bakoitzean tokatzen dena jan behar dugu. Hemos hablado de economía, de la robotización del mundo laboral, como os he dicho, de la economía de los cuidados, de las personas con discapacidad, de las residencias de ancianos, del modelo de transición que tenemos que hacer para desinstitucionalizar los cuidados de las ancianas y ancianos que están metidos en residencias, y eso hay que hacer un modelo de transición, ¿no?, hacia un nuevo modelo. Que hay que estar vigilantes, que hay que crear comisiones de vigilancia en el Parlamento y en las instituciones para que eso se haga de una manera que se vaya desprivatizando, ¿no? Que se vaya, yo creo que ahora los fondos europeos van a ser importantes para ir a otro modelo de cuidados diferente. Creo que Podemos es el partido que mira por la gente, no mira por las grandes empresas ni por... Mira en que vayamos a un futuro en que nosotros seamos los protagonistas, que no puede ser de otra manera. Creo que los demás partidos no lo hacen. Yo, mi idea de los cuidados es que los cuidados sean... que cada uno elija cómo quiere ser cuidado. O sea, no puede ser que digan una residencia de 15 personas es lo mejor. Sí, para esas 15 personas igual sí, pero yo igual quiero que me cuiden en mi casa o quiero que en mi casa vengan otras 3 personas y entre los 4 nos cuidemos. Quiero que eso sea lo, volviendo a lo mismo, que las políticas sean el centro de las personas y que nosotros miremos unos por los otros y nos apoyemos. Escuchar a los demás siempre te enriquece personalmente y políticamente. Hemos visto que bajar al suelo, bajar a la realidad, a las propuestas, no es tan fácil como puede parecer. Y estoy aprendiendo, que es donde lo que se hace en estos espacios, aprendiendo y copiando buenas ideas. Yo lo que he propuesto es eso, de que en los municipios hagan un tipo de actividades o ludoteca, pues para que, por ejemplo, en invierno, que los chavales, joder, es que está lloviendo y tal, tengan una alternativa de juntarse con los amigos, juegos de mesa, por la juventud más que nada, y porque, oye, al final son ellos los que tienen que seguir luego peleando. Pues me he quedado bien, o sea, me llevo buena sensación por eso, porque al final es una cosa que hay que trabajar y pues que les ha gustado la propuesta, que no dices, oh, pues igual, pero que todas las propuestas son buenas y se van a llevar, yo creo que a cabo, con trabajo se van a llevar a cabo. Alderdi bat ez da bakarrik militantetan gehatzen, militanteak ikaragarri garrantzitsu dutean, baina militanteen lanare bada sare horiek eratzea, ez? Beren eguneroko bizitzan beren esperientziak partekatzen dituzten pertsonekin ere bai saretze hori egin behar da, eta hori da azken batean alderdi bat indartsu egiten duena, ez? Saretze horretan oinarriak ezartzen direlako.